Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, ISAGS. Soy Óscar Feo, voy a actuar como maestro de ceremonias en este acto aniversario. El ISAG es un centro estratégico de pensamiento dedicado a producir, sistematizar y difundir saberes y experiencias para el ejercicio del derecho a la salud de nuestros pueblos suramericanos. El ISAG, con el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, el CEED, con sede en Buenos Aires, conforman los dos centros de altos estudios que ha creado UNASUR. No deja de ser significativo que sean defensa y salud las áreas que nuestros presidentes han priorizado, signo de los nuevos tiempos del continente. Hace un año, los ministros de salud de los países que conforman UNASUR, acompañados de la Secretaría General, en ese momento María Emma Mejía, se reunieron en este sitio para inaugurar su sede. Se realizó la primera reunión de su consejo directivo y de su consejo consultivo y se realizó su primer taller sobre los retos de los sistemas de salud de la región suramericana. Como producto de ese taller, en menos de un mes, estaremos presentando un libro sobre los sistemas de salud de Sudamérica. Hoy, un año después, es una gran satisfacción contar con la presencia de ustedes para celebrar nuestro primer año de existencia. Este ha sido un año intenso, productivo y estamos realmente satisfechos. Esperamos que en el porvenir el ISAG siga contribuyendo a la integración suramericana y al desarrollo de UNASUR, que es hoy sin duda una referencia en los modelos de integración del continente. Invitamos a conformar la mesa de honor al doctor José Gómez Temporao, director ejecutivo del ISAG, al doctor Henry Yuval, coordinador técnico del ISAG, al doctor Fausto López, representante de la Secretaría General de UNASUR. Fausto está llegando de Quito, sede de la Secretaría General de UNASUR. Nos decía que su secretario general, Ali Rodríguez, no podía estar presente, pero que le había pedido que lo representara en este acto. Fausto es el que lleva, el responsable de los áreas de la agenda social en UNASUR. Y está por llegar, está por llegar la representación de la presidencia pro tempore del Consejo de Salud Suramericano, que en estos momentos está en Perú. Viene la ministra de Salud, Midori de Javis, que lleva la presidencia pro tempore del Consejo Suramericano de Salud, quiso estar presente y envió como representante a la ingeniera Eva María Ruiz de Castilla, que es la directora de Cooperación Técnica y Salud Internacional. Como signo de los nuevos tiempos, también ella está viajando con un bebito de 5 meses y va a acompañarnos. Ya está acá y es probable que en unos pocos minutos. Sí. Queremos también reconocer y saludar muy especialmente la presencia de los representantes de las delegaciones diplomáticas de los países miembros. Queremos reconocer la presencia de Argentina, el cónsul Marcelo Bertoldi, de Chile, el cónsul Samuel Osa, de Ecuador, la cónsul Mónica Delgado de Loaiza, de Guyana, el embajador Kelagan Lal, de Perú, el cónsul Rolando Ruiz Rosas, de Surinam, la ministra consejera Natacha Halfwit, de Uruguay, la cónsul Miriam Fraschini, de Venezuela, el cónsul general Edgar González y el vicecónsul Ángel Ramos.
bienvenidos, muchas gracias por estar acompañándonos en este acto aniversario del ISAC. Por supuesto, de Brasil, una importante delegación en representación del Ministerio de Salud, de la Agencia para Salud Internacional, Mauro Teixeira, está de Fiocruz, su presidente, Paulo Gadela, Paulo Bus, padre de este centro, director del CRIS, del Centro de Relaciones Internacionales de Fiocruz, y está por llegar Antonio Ivo, quien es el director de la Escuela de Salud Pública, que lleva el nombre de Sergio Arauca. Está también Leandro Teixeira Moraes, de Relaciones Internacionales de ANVISA. Gracias por acompañarnos. Lamentamos la ausencia de Colombia, quien manifestó su imposibilidad de asistir a este acto, pero expresó su solidaridad y su apoyo con el ISAC. Y tampoco se encuentra Paraguay, quien por los recientes hechos que culminaron con la salida del presidente Lugo, se encuentra suspendida de UNASUR y del ISAC por decisión unánime de nuestros presidentes. Como ustedes saben, el Consejo de Salud Sudamericano se encuentra conformado por grupos técnicos y por redes. Hoy nos acompañan también representantes de esos grupos técnicos y de esas redes. De la Red de Escuelas de Salud Pública se encuentra Erika Castro, de la Red de Educación de Técnicos para la Salud Ana Beatriz Noroña, de la Red de Institutos Nacionales de Cáncer Claudio Noroña, de la Red de Institutos Nacionales de Salud Álvaro Matida, y representantes de medios de comunicación y de los trabajadores que desde el ISAC mantienen viva esta iniciativa de los países. Este acto tiene previsto una agenda sencilla, pero significativa para nosotros por el día aniversario. En primer lugar, va a dirigirnos la palabra a nombre del director ejecutivo del ISAC, José Gómez Temporao, el doctor Henry Yuval, coordinador técnico. Doctor Yuval, por favor. Doctor Temporao, el doctor Temporao tiene en estos momentos una severa afonía que le impide hablar, pero por lo menos un saludo va a darnos. Sí, buenos días. Realmente estoy imposibilitado de hablar, pero Yuval y yo trabajamos mucho en lo que Yuval va a presentar, que sintetiza un poco el esfuerzo y el trabajo consolidado durante todo este año. Por favor, Yuval. Muy buenos días a todos. Mi intervención no estaba prevista, es una situación para aguda frente a la afonía de Temporão, pero como trabajamos en equipo, yo me aventuro a hablar por él, de toda forma. Primero, una vez más, agradecer a la presencia de todos que estão aqui. Eu entendo o esforço, a gentileza da presença, mas mais que tudo, nós quisemos celebrar e fazer uma cerimônia, mesmo que sencilla, para o primeiro ano de funcionamento da ISAC, para marcar e reconhecer, agradecer a confiança depositada por todos os países que compõem o UNASUR em la constituição, criação, decisões políticas para a existência
Dell Isaacs.